¡Qué obole, fishies, confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chambit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el sorteito que ya venía yo planeando desde hace varios meses, pero que pues bueno, la verdad, como muchos saben, todavía no encontraba la manera de poder regalarles que son los R dólares. Ya saben que, pues bueno, la gente de Rock Company, pues obviamente a mí no me dan ni un peso, lo cual tampoco lo necesito para poder agradecerles todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Algunos, pues obviamente, apoyan de distintas maneras. Unos apoyan, ya se habían haciendo sus donaciones y aportaciones, y pues bueno, hay otros que apoyan, obviamente, dando ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y pues bueno, los demás apoyan viendo precisamente y disfrutando lo que son mis videitos. Así es de que eso, señores, no es patrocinado por esta gente de Rock Company, ¿vale? Este regalito yo se los quiero dar de mi bolsillo, ¿vale? Y pues bueno, en el sorteito, señores, que quiero hacer, pues bueno, básicamente quiero sortear lo que son 2800 R dolarucos, que la verdad viene muy muy bien para que se puedan comprar, ya sea bien alguna skin, el pase de batalla, alguna skin para algún mercenario, para un arma, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿cómo va a ser precisamente este rollo? Pues bueno, lamentablemente, chicos, como ustedes saben, y la gente que siempre está en mis directos, les había yo comentado que no había manera de poderles regalar, ya sea bien algún tipo de código que fuera general para todo el mundo. Me refiero a todo el mundo, digamos, independientemente del país de donde tú me veas, o ya sea bien el país donde se quede precisamente pues ese código. Por lo tanto, pues bueno, lamentablemente, la única manera que yo veo factible para poder regalarles precisamente, pues no directamente los 2800 R dólares, pero sí regalarles por lo menos lo que es la cantidad, digamos, similar a lo que cuestan los 2800 R dólares, que estamos hablando que cuestan alrededor de 10 dólares, casi 15 dólares más o menos, como por ahí así. La verdad es que no me acuerdo muy bien cuánto vale. Creo que son, bueno, es que aquí en México cuesta 265 pesos, ¿vale? Cuestan 265 pesos 2800 R dolarucos. Y pues bueno, en otros países no sé cuánto sea eso, pero pues bueno, estoy hablando que son alrededor de casi 10 dólares, casi 13 dólares más o menos, que es lo que cuenta, que es lo que cuesta, perdón, comprar precisamente estos 2800 R dolarucos. Y pues bueno, realmente, señores, como lo he venido comentando, pues yo no llevo la manera de poder comprar algún código, de poder comprar alguna tarjeta, de poder comprar algo que de alguna manera fuera válido para cualquier país. En este caso, pues bueno, lo único que me permite hacer eso es la tienda de Steam. Así es, señores, yo sé que es muy difícil y esto es lo que más me duele, ya que pues bueno, obviamente la gente que pues obviamente no juega en PC, pues digamos que juega realmente en consola, pues obviamente dudo mucho que puedan participar, ya que de alguna manera pues precisamente como juegan en consola, pues a lo mejor tendrán cuenta en Steam, pero nunca han comprado nada en Steam. Entonces, aquí viene precisamente el problema. El problema aquí, señores, es de que para que yo les pueda regalar precisamente esa tarjeta de 300 pesos, que estoy hablando que es alrededor de casi, no sé, 15 o 18 dólares más o menos, ¿vale? Esta tarjeta, bueno, obviamente al momento de que yo se la regale al ganador, independientemente de qué país sea, ¿vale? Independientemente de qué país sea, al momento de que yo le regale lo que es esa tarjeta, la tarjeta se cambiará, ya sea bien, a lo que es la moneda local de tu país. Así es. Pero el problema es de que primero tienes que agregarme a lo que es a la lista de amigos. El ID viene siendo lo que es el mismo, ShavitGR. Y pues bueno, aquí la cuestión es de que si no, bueno, digamos que de alguna manera no te deja agregarme, ¿vale? No te deja agregarme si no has comprado algo en Steam mínimo de 5 dólares. Para la gente que es de México, pues estamos hablando que una compra mínima de 100 pesos para que me puedas agregar, ya sea bien como amigo. La verdad se me hace algo verdaderamente tonto, el cual por parte de Steam ahora tengas que pagar para poder agregar a alguien en Steam. La verdad se me hace algo verdaderamente tonto, pero pues bueno, así es la situación y yo no pongo las reglas. Entonces, chicos, pues lamentablemente, y me duele muchísimo,
pero digamos que de alguna forma pues es la única manera en que puedo yo regalarles precisamente este crédito para que ustedes puedan comprar estos R$. Ahora, otra de las cuestiones es de que su cuenta de Rock Company, digamos, si juegas en consola y si has comprado cosas en Steam y me puedas agregar, pues bueno, lo que tienes que hacer es tener vinculada tu cuenta de Rock Company con la de Steam, para que al momento de que compres los R$, pues obviamente se vea reflejado, ya sea bien lo que es en tu plataforma, vaya, en tu plataforma, para que pues bueno puedas comprar lo que es las skins o lo que tú quieras comprar, y que de esa manera pues bueno se vea reflejado, ya sea bien en otra cuenta donde estés jugando, ya sea bien en consola o en Nintendo Switch, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión, señores. Eso va a ser así. Lamentablemente no puedo hacer más. Yo sinceramente, créanme que llevo muchos meses haciendo o tratando de hacer este sorteo, pero no he encontrado la manera de poder, digamos, de alguna manera encontrar algún código que sea literal para todos de Latinoamérica, para que pues bueno obviamente ese código o ese dinero, bueno, de alguna manera se pueda aplicar para todos. Entonces la única que me da la opción de poder hacer eso pues es la tienda de Steam. El único inconveniente pues en sus reglas, ¿no?, de Steam, que en este caso pues para poder agregarme como amigo tuviste que haber comprado algo en Steam mínimo con un valor de $5, y pues bueno tienen que estar ya sea bien mínimo 3 días como amigo en mi lista de amigos. Obviamente es por eso que el día de hoy, señores, tienen a partir del día de hoy, haz lo que es el día lunes, vale, el próximo día lunes, obviamente de la siguiente semana, que es un día antes de que salga lo que es la nueva temporada, la temporada 4 de Rock Company, y pues bueno tienen precisamente hasta esa fecha para que podamos de alguna forma hacer lo que es el sorteo, a más tardar el día martes que sale lo que es la temporada, hacer lo que es el sorteo, y de esa manera pues bueno ya poder otorgar lo que es la tarjeta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya para poder recapitular y terminar con esto? Primero tienes que ser suscriptor, ¿de acuerdo? Tienes que ser suscriptor. La verdad a mí me gustaría que se lo llevara alguna persona que siempre está apoyando en mi canal y que no nada más se va a suscribir porque es un sorteo, aunque eso yo no lo controlo. De todas maneras, pues bueno, tienes que estar suscrito al canal, ¿vale? Y pues bueno, tienes que agregarme a lo que es la plataforma de Steam. El ID sigue siendo el mismo, ShavitGR, ¿vale? Y pues bueno, obviamente tienes que agregarme en estos días. Tienes, digamos, de aquí hasta el día lunes, si no es que antes, para que, pues bueno, me puedas ahí agregar y que, pues bueno, se haga válida la regla de que tienes que estar 3 días mínimo como amigo en mi lista, ¿ok? Entonces, pues esas son las reglas únicamente. Como pueden ver, chicos, yo no les estoy pidiendo que muevan cielo, mar y tierra para que se puedan ganar algo. Simplemente es que estar suscrito al canal, obviamente, porque el día que haga el sorteo solamente va a ser para suscriptores, y pues bueno, obviamente haber comprado algo en Steam. Esto no es cuestión mía, no va patrocinado por Steam ni nada, sino simplemente es una regla de Steam, ¿vale? Una cantidad mínima de $5 para que puedas agregarme y obviamente estar 3 días mínimo en mi lista de amigos, para que si en dado caso llegases a ganar, pues no tenga ningún inconveniente al momento de otorgarte precisamente lo que es la, ¿cómo se llama? La tarjeta de regalo, ¿ok? Así es de que, pues bueno, chicos, con esto despedimos el videito. Espero que no haya dudas. De todas maneras, en el primer comentario les voy a fijar ahí un comentario mío, obviamente, mencionándole, o si no, en la descripción del video, cualquiera de las dos, les voy a poner ahí lo que son las reglas para seguir y pues bueno, de esa manera poder ganar lo que es la tarjetita. Así es de que, pues bueno, chicos, nos estamos viendo. Suerte a todos. Yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team!